Bueno, mis queridos seguidores, estamos ya haciendo la fachada. Hace un momento se tumbó, ustedes vieron las paredes. Ahora lo estamos haciendo prácticamente una minga entre todos. Miren, aquí está la línea de la arista de la esquina. Y hacia acá está una ventana. Va a ir unos vidrios de 6 líneas, me dijo, ¿no? Sí, de 6 líneas para que dure muchísimo más. Ya, y aquí el momento que ya se va a hacer el repello, vamos a cortarle con la moladora aquí así para poder atravesar unas varillas de 8 líneas más o menos de unos 50 centímetros de largo. Miren, como que lo vamos a coser la pared así, miren, ahí cada 3 filas para darle más seguridad en caso de un movimiento sísmico, ok. Ya miren, la pared de aquí es de 8 centímetros porque igual la pared viejita es del mismo bloque, entonces tenemos que poner del mismo bloque, pero la que cruza para acá ya es más ancha, ¿no? Esta es de 11, así nos va a quedar más consistente, va a quedar bien. Y aquí tenemos la mezcla, está lista. Como les decía, el dueño ahora nos está ayudando, así que vamos a seguirle dando al trabajo. Recordarles que para hacer este trabajo los bloques deben estar mojados, así va fraguando con la mezcla y queda un trabajo garantizado, ¿ok? Bueno, en este momento vamos a poner un chicote, lo hicimos aquí en Ecuador, es una varilla de 8 líneas para más seguridad, ya que como ustedes ven esta casa no tiene pilares, es de bloque trabado. Y se debe hacer cada 3 filas en escuadra y además un doblez hacia abajo. Ya, y esto va todo con cemento. Ahí queda mucho mejor. Primeramente ponemos aquí en toda la esquina. No tiene por dónde perderse porque estas 2 piolas vienen desde hacia abajo. En el momento que se empieza la primera fila se debe tomar la medida con el metro. Y así debe terminar hacia arriba. Ven, tiene 58 y lo mismo tiene que tener aquí, 58, venga para acá, pues sí. Bien, 58, como esta columna está a nivel y aparte para no demorar mucho se debe poner 2 piolas aquí, bien, y si se fijan en el techo, he puesto una varilla a lo largo del ariel del techo para poder amarrar estas piolas. Miren, el dueño de la casa dice que esta casita tiene ya 22 años y solamente ha tenido este tipo de chicotes, imagínense. Aquí está la evidencia, miren. Acérquese, por favor, mire, aquí está. Aquí era una pared, ahí está, miren. Y ha soportado muchísimos temblores y no se ha caído. Pues ahora lo estamos poniendo, como ustedes miraron hace un momento, varilla de 8. Es mucho mejor todavía. Ya miren, así es el trabajo, ¿eh? Miren, ya hemos llegado a la altura de hace rato, ¿se recuerdan que le puse concreto aquí? Mezcla, le puse aquí. Pues ahora vamos a continuar con la otra fila, porque en cada fila debemos ir trabando. Venga para acá, producción, les muestro qué es bloque trabado. Miren. Venga para acá, aquí, por favor, de la vuelta así. Miren, si ustedes se fijan, esta es una fila, lleva bloque pegado. En la otra fila le cruzamos con bloque número 12. Bien, desde abajo viene entero, empatado, bloque delgado, ahí viene el bloque grueso. Otra vez viene la unión del bloque delgado, otra vez el bloque grueso. Y así, miren, pasando uno. Eso se llama bloque trabado. Ahora nos toca entero, ¿ok? Y agarramos el bloque. Tenga la bondad, póngame ahí el helado. Miren, ese lo llamamos el helado. Si ven, es igualito que un helado de cono. Miren. Si ven, ahí está. Ahora ponemos aquí. Y damos un golpecito. Aquí tenemos ya la piola. Esto es un poquito más demorado. Aquí se puede cobrar a unos $4 el metro cuadrado de colocada de bloque. Porque no es lo mismo colocar en una pared de pilar a pilar que a estar haciendo ese tipo de traves, todo eso.
Algunos pueden decir, no, pero es que este maestro no hace mucho en el día. No es así. Este es más minucioso, es más trabajoso. Y a eso sí, deben hacer bonito el trabajo, así llevarle filo a filo. Ya. Mira, ahí está, filo a filo de la piel. Y aquí vamos a poner uno, un pedacito. ¿Pedazo, joven? ¿Cuál? Ya le voy a medir, espérese. Y aquí cortamos uno de 20. Y el oficial está presto ya para cortar, mira. Utilizando una máquina con un disco de corte en seco, porque hay disco de corte mojado y de corte seco. Bien. Hay una ventaja enorme de cortar con la máquina, porque cada pedacito se puede reutilizar. Ahí está, 20 centímetros. Ya, bueno, ahora vamos a hacer el remate. Ahí. Ya, quiero contarles algo. Si de pronto sale unas tres líneas de afuera en un bloque, no se preocupen, porque como esto va enlucido bastante grueso, ya queda bien. Pero este arista sí debe quedar filo a filo, porque es del esquinero. Ya, ahí está. Limpiamos. Y lo llenamos el espacio. Ahí. Ok, ahí está. Ahora sí ya podemos continuar formando la ventana. Miren, ya tenemos la mezcla lista, pero aquí va bloque más grueso. Ya, miren, todo se trabaja con piola. Miren, aquí ponemos la otra piola. Ahí. Ya, mire, aquí tenemos una piola de referencia para que esta pared vaya derechita, ok, mire. Ponemos ahí filo a filo de la piola, ahí. Esta piola, recuerden por favor, ahí. Y ahí esta otra piola lo enduramos por acá con el clavito. Así no nos falla. Ahí está, mire, igualito, ok. Ahora sí. Bueno, ahí le ponemos aquí primero, recuerden, hasta que llegue al borde de la piola, ¿ok? Donde falta le golpeamos acá, miren. Ahí está. Y miramos que nos quede derechito. Ahora podemos comprobar aquí con el nivel, ya miren. Podemos comprarnos un nivel así grande o uno de unos, hay de todo porte. Ya, ponemos ahí. Ahí está, debe ir así a nivel, mira. Nivelito. Ya. Ya, una vez que tenemos nivel. Bueno, ahí vamos a poner un pedazo para que se vaya trabando. Ahí. Ahí está. Ahora sí la sentamos, mucho cuidado. Y golpeamos despacito. Bueno, como les decía, mire, el bloque trabado consiste de una fila, va horizontal, la otra va salida para acá. Ahora nos toca ya para acá, el bloque más grueso. Para eso lo que se ha puesto, mire, es una varilla, como les decía, de 8 líneas. Y hacia el otro lado, hacia el que forma la escuadra, otra varilla. Mire. Esto queda súper garantizado ya. Mire. Ponemos la mezcla ahí, lo asamos un poquito para que agarre mezcla por debajo. Ahí. Ahí está. En el huequito que hicimos debemos llenarle bastante de mezcla también. Mira, ahí. Así cuando haya un sacudón en un temblor, esto nos va a ayudar bastante. Me va a quedar, como digo, en uno de mis videos, garantizada. ¿Okay? Ahí está. Ya, mire, ahora sí. Y ya, recuerden que esta es la línea vertical de la pared, de la parte de acá. Iba puro piola. Ahí se hace un poquito más rápido el trabajo, porque si van a poner plumada a cada bloque, se demora más. Bien. Ahora el filo de aquí debemos coincidir con la piola vertical. Ahí lo golpeamos. Ahí está. Ya, ahora vamos a soltar lo que es la piola.
Ya miren, esta es la piola de guía. Debemos mirar que quede igualito con la de acá. Ya para no obstaculizarle, le vamos a poner para acá. Ahí está. Y lo ponemos, le enduramos aquí. Ahí está. Ya. Ahora si miramos de aquí, venga para acá producción por favor. Y miramos que esto no quede así ni así, sino tiene que quedar igualito ahí. Bueno, ahí ponemos ahí. Un golpecito. Quiero recordarles que esto de la construcción es un arte. Hay que ponerle mucho amor, mucha dedicación, mucha paciencia. Si necesitan contactarse conmigo, pueden escribirme a mi WhatsApp al +593 9910 32916 y con gusto les estaré despejando cualquier duda que ustedes tengan. También, por favor, no se olviden de suscribirse, activar la campanita para que YouTube les notifique el próximo video que yo suba, ¿ok? Bueno, mis amigos, aquí el maestro Freddy está haciendo la parte alta, la parte final. Ahí el Intel, si se dan cuenta, tiene un soporte en el medio y en las orillas tiene unas tablas con unos clavitos. Ya aquí es el siguiente día, ya la pared está bastante dura. Es importante dejar el primer día a la altura donde ve el Intel. Así se puede hacer al siguiente día ya la parte alta, que es mucho mejor y más fácil y recomendable. Ok. Miren, mis amigos, ahí les muestro cómo quedó. Quedó una chulada. Bueno, mis amigos, en este momento se está ya colocando lo que es las reglas, tirando piola horizontalmente, poniendo las maestras para hacer el enlucido de la parte frontal de esta edificación. Pero si ustedes quieren ver un video relacionado sobre este trabajo, tengo en mi canal, se llama Tutorial Cómo Enlucir para Principiantes. Ahí igual tenemos lo que es el mismo procedimiento. La piola horizontal, los puntos de nivel, la plomada. También tenemos revoque de paredes, técnica diferente. Ahí lo pueden encontrar en mi canal Casa 5x7, video 11. Ustedes lo pueden encontrar cómo poner reglas en ventanas, puertas, linteles, antes de enlucir. Bueno, mientras hacen este tipo de adecuación de las reglas, saludos especiales para mi querido maestro Freddy Peña. Esa es. Para mi querido joven Jeremy también, que siempre está aquí en el trabajo. Hola. Saludos especiales para Yandri Tuárez. Es un joven aquí de Ecuador, de 13 añitos, que me ha dicho que le salude. Y de paso es una motivación porque mire, 13 años y está ya aprendiendo el arte de la construcción. Saludos especiales para Simón Aular, Mauro Venter y su familia en Argentina. Para John Arroyo en Argentina, para Beto Cruz en Daule, Ecuador. Saludos especiales para Cristian Candelario en República Dominicana, para Miguel Silva, para Alberto Castellón en México.
Para Homero Vega en México, para Oscar Carmona en México también, para Nicolás Benítez en Uruguay, para Darío Carvalho y la gente entre Colón y Los Ríos allá en Argentina. Saludos especiales para Jesús Arenas en Sonora, México, para Construcciones Fuentes allá en Bolivia. Saludos para Edison Llerente en Colombia, para Ricardo Rodríguez en México, para Jesús Montero del canal 507, Lo Mejor de Panamá. Saludos especiales para Giovanni Vinueta allá en España, para Margarita León también allá en España. Saludos especiales para Aercio Orozco allá en Colombia. Saludos para José Luis Contreras, para Alejandro Quispe de la Cruz en Perú, para Alexis Díaz en Panamá. Saludos especiales para Wilfredo Pérez allá en Nicaragua. Bueno, quiero dar un mensaje final a todos los jóvenes del mundo que aprendan una profesión para que puedan, imagínense, hacer su propia casita. Espero que les haya gustado este video. Estuvo con ustedes su amigo y servidor Lucas Alarcón. Nos vemos la próxima. Cuídense. Chau, chau.